La historia finalmente se repitió, como muchos querían ver, con un padre y un hijo llenándose de gloria en Atlético Nacional. Ahora le tocó a Tomás Ángel, figura excluyente en la consecución de la Superliga 2023. Me lo soñé desde chiquito, estaba buscando ese gol desde hace ratos. Fue un año complejo el año pasado, donde no encontraba jugar y la verdad era triste para mí no poder jugar y poder demostrar el amor que le tengo a esta camiseta. Y hoy se lo dije a mi mamá, a mis seres queridos, a mis compañeros, que hoy iba a ser la noche, que me iba a reivindicar y que iba a ayudar para conquistar este título. A 3 días de cumplir 20 años, el hijo de Juan Pablo se vistió de héroe con 2 soberbios golazos cuando el partido más lo necesitaba y estaba apretado, aportando un título más a la dinastía Ángel. Entré con las ganas de querer ayudar, aportar, y bueno, se me dan esos 2 goles y la asistencia con Memín, y bueno, una noche soñada que jamás olvidaré. El tiempo da la razón, persistir como lo hizo su padre, quien logró 6 títulos con el conjunto verde, los últimos en 2003 y 2014, y ahora Tomás le da a Nacional la 3.ª Superliga, esperando que el legado siga creciendo en el equipo de sus amores.